¡May, ya me voy! Pero... Tranquilo, solo serán 2 días de nada. ¡Pero yo quiero ir contigo! ¡Qué pesado! Que el hotel donde viajo no admiten perros. Pórtate bien y no rompas nada, ¿vale? ¡Pero que no me quiero quedar solo! ¡Me aburriré! Tienes a Willy Rex en la tele para entretener. ¿Y si por la noche tengo pesadillas? ¡Enciende la luz! ¿Y si se quema la casa? ¡Tira agua! ¿Y si se inunda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¡Ah! ¿Y si tengo hambre? ¡Ah! ¡Te he dejado la nevera llena de chocolate! ¿Chocolate? Vale, Trolli, tranquilo, está todo bajo control. ¡Diviértete en tu viaje! ¡Adiós! 2 horas más tarde... ¿Que no queda chocolate? No, Trolli no me dejó la nevera llena. ¿Qué me he gastado todo? ¿En los armarios? ¿En el horno? ¿Pero cómo puede ser que no quede nada de chocolate? ¡Si apenas han pasado 2 horas! ¡Que no queda más! ¡Que no queda chocolate! ¡Trolino! 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 Hola, me presento. Soy Mike Narrador y por si acaso aún no me conoces lo suficiente, voy a explicarte qué es lo que estás a punto de ver. Básicamente, Mike, o sea, sé yo, soy adicto al chocolate. Y cuando este recurso tan valioso me falta... paso por 5 fases muy oscuras. La primera fase, la fase de ansiedad. ¿Que me voy a morir de hambre? Segunda fase, fase de negociación. ¡Oh, Trolli! No sé que no ha sido el mejor perro, pero por favor, haz aparecer chocolate en la nevera como siempre. Y prometo que no volveré a cagarme en la alfombra por 3 días. Tercera fase, fase de agresividad. Pues si no me das chocolate, te lo arrebataré de tus manos frías y muertas. Cuarta fase, fase de aceptación. A quien quiero engañar, voy a morir de hambre. Voy a morir. Y quinta fase, la fase de rebelión. Ya me he cansado de sufrir y de pasar hambre, se acabó. ¿Qué te pasa, Trolino? ¿Te creías que aceptaría mi destino y que moriría como un perro? Bueno, tarde o temprano moriré como un perro, porque soy un perro. ¡Pero no hoy! ¡Superaré este fin de semana! Y me da igual lo que me digas. Me da igual que me prohíbas subirme a la cama. Me da igual que me prohíbas romper las muebles o escapar de casa. Si hace falta, lo haré. Porque mi instinto animal me impide morir aquí. Igual que me impide acercarme al fuego. Y no soy tan tonto como crees. De hecho, dicen que el perro se parece a su dueño. Y si tú eres tan listo, Trolli, algo se me tiene que haber pegado, ¿no? Al fin y al cabo, hasta nos hemos acostado juntos alguna que otra noche. Aunque bueno, eso es otra historia. A ver, si no he sido lo suficientemente observador, que nunca lo he sido, juraría que Trolli, antes de irse, siempre buscaba unas llaves que activaban estas luces. Así que el reto sería encontrar la llave que enciende las luces. Y no hace falta ser un genio para saber que obviamente es esta llave. O esta. O esta. O todas. Trolli sabe que soy muy vago y que nunca le haría todas las palancas. No se ha encendido nada, ¿verdad? No, no es tan fácil. A ver, chicos, hay que pensar como Trolino. ¿Dónde dejaría Trolino una llave para asegurarse de que yo nunca lo tocaría? Tendría que ser un lugar al que yo nunca me acercaría. Por ejemplo, la tarta de café, o el agua, el baño, en el baño. No hay ninguna duda, en las duchas tiene que haber alguna llave, algún botón. ¡He encendido la ducha! ¡Yo nunca me he duchado! A ver, aquí, mira. Esto puede ser una llave, sí, esto puede ser una llave secreta de Trolli. A Trolli le encanta el agua y yo lo odio. Espera, a ver, sí, vale, ya lo habéis visto, chavales. Estamos una lucecita más cerca de abrir la puerta al chocolate. Y hablando de sitios donde yo nunca me acercaría al agua, pero tampoco al fuego, porque mi instinto me hace alejarme. Y estoy seguro de que aquí, por aquí tiene que haber otra llave. A ver,
¡Ay, ahí he apretado un botón! ¡Sí, sí! Vale, perfecto. Hemos encontrado dos llaves, nos quedan tres. Y estoy completamente seguro de que esta es una de las llaves que nos faltan. A ver, conociendo a Trollino, seguro que el patrón de desbloqueo es una T. Una T de te quiero, Mike. A ver. ¿No? Qué raro, la del móvil si es una T de te quiero, Mike. A ver, ¿dónde más puede haber ocultado? Mira, aquí tenemos otra cosa que parece otra contraseña. Esto me pasa por no prestar atención. Si mirase más allá de la tele y el chocolate, seguro que sabría salir de aquí. Esto es una pista. Trollino es demasiado vinagre, no le gustan los colores vivos. Trollino la debía colocar para algo de la puerta. Y hablando de puertas, aquí en el armario de Trolli, seguro que si entro a su... aquí hay un botón, ¿no? Ahí está, ahí está. Se ha roto el sofá. A ver. No, no se ha abierto. ¿Tendrá que ver con el sofá? Espera, espera, creo que en el sofá había algo. A ver, a ver, a ver. Entramos al closet. Salimos del closet porque hemos cambiado. Ahora somos perros listos y ahí hay otro. Le he dado algo, ¿no? Le he dado un botón. ¡Sí, sí, sí! Estoy cada vez más cerca. Solo me quedan dos códigos: el código de desbloqueo de la puerta y este código que también es un poquito extraño. Necesitamos más pistas. A ver, tal vez las flores. Aquí en la maceta hay algún código. Aquí, este botón. ¿Qué es esto? Y yo quería códigos, que me han hackeado la casa. ¿Qué es esto? Resetear. Ah, que me he metido en el ordenador. ¿Qué hago aquí? Verde, verde, verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este juego no me gusta, me voy. Se acabó. Vale, tenemos dos códigos, el ordenador de casa. A lo mejor aquí en las librerías hay alguna cosa. A ver, esta. Aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Aquí hay gato encerrado, aquí hay Acerix encerrado. Colores primarios. Colores primarios. Los colores primarios. Obviamente mi color, que es el amarillo, el de Trollino, que es el rojo, y el que está entre medias, el azul. Venga, 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 venga. Espera, ¿dónde están? Las dos esquinas, ¿vale? El rojo, que está en otra esquina y arriba, y el de en medio. Venga, lo tenemos, chicos, lo tenemos. Esta va a ser la otra contraseña. A ver, entonces, hemos dicho que... A ver, lo pongo todo reseteado. Los dos amarillos, los rojos que estaban aquí, y el azul. ¡Sí! ¡Se ha activado! ¿Eh? Pero si ha sonado algo. Suena aquí, ¿no? No, no fastidies que lo que he desbloqueado se encuentra en una puerta que está bloqueada, tío. Así no avanzamos. Y este cofre también está bloqueado. Venga, anda, pero me cago en ti, Trollino. ¿Qué quieres, matarme de hambre? Seguro que aquí hay chocolate. Y esto no sirve para nada, entonces está perdido. ¿Qué se han retirado las librerías? Este cofre, ¿aquí habrá chocolate? No. Fuse, se puede poner en piedra llena de caca. ¿Y para qué quiero yo un fusible? ¿Para qué quiero yo esto? Ni siquiera he visto piedra llena de caca. Yo donde cago es en las alfombras. A ver, se os está escapando algo. Hay algo que no estamos viendo. Y es, pues posiblemente porque después de tomar tanto chocolate no veo nada. El desagüe no se puede entrar, ¿no? El desagüe. Aquí atrás de la toalla hay algo. Hay que empezar a pensar, ¿sabes? De forma paranoica. O sea, puede haber algo en cualquier sitio en esta casa. Detrás de los cuadros. ¡Mira, mira, mira! ¡Entre la librería! ¡Ay! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave del cofre! ¡La llave del cofre! ¡Oh! ¡Unas tijeras! ¡Que pueden romper! ¡Pueden romper la alfombra en la que me cagué ayer! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué escondes por aquí, Trollino? ¡Otro cofre! Y otro. Esto ya lo tengo, Trolli. ¿Para qué quiero yo los fusibles? ¡Hubieras comprado chocolate! Hay que estar atentos. En algún sitio de esta casa tiene que haber una piedra llena de caca. Estos botones ya hemos tirado de la cadena 20 veces. En los desagües no hay nada. Aquí arriba tampoco. Llegó la hora, chicos. Hay que atravesar el cuadro. ¡Au! ¿No? ¿No puedo atravesar el cuadro? Es lo típico de las películas, que siempre se puede atravesar los cuadros. Esta piedra es piedra cacosa. ¡Anda! Así que era esto. Que no había que ponerlos en piedras llena de caca. Hay que ponerlos en piedra cincelada de esta. O sea, que no nos basta con buscar llaves. Tenemos que buscar fusibles. Empieza a perder la esperanza. Necesito fusibles. A ver, a lo mejor hay un cuadro. ¿Puedo sacar esto de aquí? No, no. Y este reloj tampoco. Supongo que apuntar a una hora determinada no ayudará en nada, ¿no?
¿Cómo hacemos esto? Necesito abrir esta trampilla. Esta trampilla seguro que es la continuación. Aquí puedo subirme. ¿No habrá algún disco aquí? ¿Algún disco diamantito puesto? No. Aquí tampoco hay nada. Madre mía, estoy dejando la casa patas arriba y no encuentro nada. No, aquí no hay nada. ¿Aquí habrá algo? A ver, hay que mirar muy bien. Lo sabía. Si es que tenía que haber venido aquí desde el principio. Si trueno siempre esconde las cosas donde hay agua. O sea que ahí no voy. A ver, ¿puedo dar? Eso es un botón. Estoy segurísimo. Ahí está. Vamos, Mike. Tú puedes. Oh, no sé qué he hecho, pero le he dado. Le da el botón. He tenido que abrir algo. ¡Sí! ¡Sí! Solo queda una llave. Y obviamente, la llave que nos queda estará aquí. Todo tiene que tener relación. Este código, los fusibles, el ordenador. No he mirado debajo de la cama, ¿no? Debajo de la cama, Timba, siempre que mira debajo de la cama, encuentra una... No, aquí hay algo. Trollino debió esconderlo mientras dormía. ¿Qué ha pasado? Se ha activado algo. No habrá sido la última llave, ¿no? ¡Sí! ¡Que ya está! ¡Que ni fusibles ni leches! ¡Que nos lo hemos pasado! ¡Que nos lo he... No. Te estarás riendo desde las cámaras de vigilancia, Trolli, ¿eh? Todo esto era una mentira para darme esperanza. Tú sabías que esto no había nada. Que me iba a poner a encender las luces como un tonto. Como un tonto con un interruptor. No. A ver, algo ha tenido que pasar. Porque cuando le he dado, yo he oído una puerta abrirse clarísimamente. Una puerta de hierro o algo. Puede haber sido... Espera, ¿será que...? ¡No! Se ha desbloqueado estas puertas de hierro que me impedían pasar a través del cuadro. Sabía que este cuadro no podía estar aquí por nada. Y aquí hay direcciones. ¿Qué es esto? Opposites attract. A ver, a mí me atraen mucho los supositorios, pero no creo que la solución al hambre sea meterse uno por el culo. ¡Ah, no! ¡Quita! No he dicho nada. Opposites, opuestos, no supositorios. Opuestos se atraen. ¿Y qué cosas opuestas se atraen? Muy fácil. Mike y Trolli, como el vinagre y el diamantito. Y no como Mike y Mayo, que se repelen como si fuesen imanes. Porque los imanes, si son iguales, se repelen. Y si son opuestos, se atraen. Como las cargas magnéticas de una brújula. Y... ¡Chan, chan! Lo hemos conseguido. Gracias, Mayo. Gracias, Trolli. Gracias, supositorios. Porque tengo ahora una suposición dentro de mi... Cabeza, no penséis mal. A ver, esto parecen coordenadas de una brújula. Y ahí tenemos direcciones que podrían ser las de una brújula. Entonces tenemos noroeste, suroeste, este, norte, suroeste y oeste. Me voy a dar muchos viajes porque no me voy a acordar de ninguno. Bueno, de hecho, a ver, el primer viaje es este. Este, de hecho, porque es el este, jaja. El este es la derecha, así que lo ponemos mirando a la derecha. Sí, lo sé, esto va para largo, pero es que soy muy cortito. Mi memoria a largo plazo no funciona bien. Noroeste, o sea, hay que poner este mirando al noroeste, que es el norte, es arriba. Sí, y oeste a la derecha. Vale, noroeste, ahí lo tenemos. Para muchos sé que esto será tedioso porque no entenderéis qué estoy haciendo. Suro oeste. Pero básicamente ahí hay un cartel que me dice a dónde tengo que apuntar la flecha. El sur es abajo, el oeste está a la izquierda, pues suroeste es abajo a la izquierda. Vale, siguiente, este ya lo hemos puesto. El norte, ¿vale? Que es hacia arriba. Pues ponemos este mirando hacia arriba. Y ya solo nos quedan dos. Voy a intentar aprendérmelos de memoria. A ver, ¿qué serían? El oeste y el sur oeste. Venga, pues el oeste está hacia la izquierda y el suroeste es abajo a la derecha. No, suroeste es abajo a la izquierda. Ya lo he hecho mal. Noreste, suroeste, suroeste, oeste. ¿Qué pasa aquí? Si esto está bien, mi inteligencia no ha podido fallar. Se ha tenido que abrir algo, ¿no? No, esto tampoco. Tampoco me han dado ningún fusible. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Me está liando mucho esto. Opositos attract. Opuestos.
Hay que ponerlo al contrario que esto, no fastidies. Y yo rayándome la cabeza. Esto se atrae con lo contrario. Esto se atrae con lo contrario. Esto se atrae con lo contrario. Esto se atrae con lo contrario, que sea a la izquierda. Esto se atrae con lo contrario, que sería abajo. Y esto se atrae con lo contrario, que sería arriba a la derecha. ¡Sí! ¡Sí! No sé qué he hecho, pero suena algo. ¡Ha sonado algo, chicos! ¿Se habrá abierto esta puerta? ¿Se habrá abierto esta puerta? ¡Sí, sí, sí! Y aquí va a haber otro fusible. ¡Otro fusible! ¡Otro fusible! ¡Nunca en mi vida había estado tan contento de tener una maldita antorcha de redstone! ¡Y eso que la antorcha de redstone me tiene frito! Y el fusible abre... ¡No! No me abre nada. Para abrir esto tengo que hackear el sistema. Y para hackear el sistema tengo que saber qué diablos hacen todos estos códigos. Y no tengo ni idea de qué hacen estos códigos. Me voy a tener que poner a hacer matemáticas random. En plan, 1 más 2 menos 3 más 3 por 8. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si es que no sé qué tengo que hacer aquí. Me lo invento, o sea, aquí hay un 1, pues pongo un 1. Aquí hay un 7, pues pongo... ¡Amigo! ¡Amigo! Va a ser sumar. A ver. 1 más 2 es 3. Más 3 es 6. Más 3 es 9. Más 8. Ya no lo sé porque no tengo dedos para contar. Son 17, ¿no? Sí. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y no me cabe más. ¡Qué bien! ¡No me caben más! ¡Estúpidas matemáticas! ¡Oh, me cago en todo! ¿Por qué los perros no sabemos de informática? ¡Ugh! Si no puedo hacerlo con inteligencia, lo haré por las malas, trolli. ¿Qué? ¿Te crees que puedes detenerme porque los perros no sabemos usar el ordenador? Pues me da igual, porque me lo cargo. Ahora mismo voy a cargarme en tu alfombra favorita. ¡Me voy a cargar en la alfombra, trolli! Nunca... No. No será esto, ¿no? 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 3. ¿Cómo? Espera, ¿cómo coincida? ¿Cómo coincida? ¿Cómo coincida? Trolli es un genio. 1, aquí me suena que van 2. Aquí me suena que van 3. Aquí me suena que van 2. Aquí me suena que me lo estoy inventando. Aquí me suena que me lo sigo inventando un poquito así. Y venga, creo que ya es momento de darse la vuelta. Ni siquiera sé si cuadra. Espera, a ver. 2, 1, 3. 1, 2, 3. 2, 2. 1, 1, 3. Vale. Lo tenemos. No lo tenemos. A ver, que si esto no funciona ya no sé qué hay que hacer. 1, 2, 3. Eso es fácil. 2, 2. 1, 1, 3. Vale. Venga, ahora sí lo tenemos. Por favor, que funcione. Si no es esto, ya no sé qué hacer, ¿eh? A ver, relleno todo porque todo tiene. Así ahorro tiempo. Entonces, aquí hay una escalera porque hay 1, 2. Aquí tiene que haber 3. Aquí hay 2 seguidos que tienen 2. Aquí 2 seguidos que tienen 1. Y aquí hay 1, 2 y 3. Y si todo ha salido bien, el sistema... ¿Por qué? Aquí falta 1. ¡Tiene que estar hackeado! ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¡No lo leo! Frase célebre random de internet. El tiempo siempre apunta abajo. El tiempo siempre apunta... ¡Oh! Eso sí que sé qué es. Los relojes que yo dije... ¡Oh! ¿No será que hay que mover los relojes? Y es que de hecho tiene todo el sentido. O sea, porque ¿para qué iba a tener Trollino tantos relojes? Con uno vale. De hecho me tiene a mí, que por las noches duermo y por el día como. Esto ya está. ¿Qué ha pasado? Ha tenido que cambiar algo. Esta puerta se ha abierto. Ya se había abierto antes. ¡Oh! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Choco! Ah, bueno, igual me sirve. ¡Sí! ¡Fusibles! ¡Me voy! ¡Lo siento, Trollino! ¡Pero este perrito ya no es tuyo! ¡Me voy! ¡Soy libre! ¿Mike? ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? Menos mal que justo he llegado. ¿Qué? ¿Ya es lunes?